Vivimos en un mundo material, donde toda la materia que nos rodea se nos presenta principalmente en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero, ¿qué distingue a los sólidos, líquidos y gaseosos unos de otros? La materia la podemos apreciar desde dos puntos de vista: desde una visión microscópica, desde la cual la estudiamos como una agregación de átomos y moléculas, y por otro lado, desde la visión macroscópica, la que experimentamos a través de nuestros sentidos, como el color, la apariencia, la forma y el tamaño. Una pequeña reflexión nos hace intuir que las propiedades macroscópicas, el color, la forma y el tamaño, deben de estar relacionadas por lo que sucede a nivel microscópico, o sea, en el nivel atómico y molecular. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Otra definición de materia incluye que la considera como todo aquello que puede ser sujeto a mediciones. Todo cuanto podamos imaginar, desde un libro, el agua que bebemos o incluso el aire que respiramos, está hecho de materia. Las estrellas del universo, la luna y nosotros, los seres vivos, estamos hechos de materia. Muchas veces hemos escuchado que los términos materia y energía están íntimamente relacionadas, como lo veremos más adelante. Toda la materia en el universo está formada por átomos, los cuales son partículas diminutas que no pueden ser vistas por el ojo humano ni aún por microscopios. Por esta razón, los científicos hacen uso de modelos para poder comprender la estructura de la materia. Por ejemplo, podemos imaginar a los átomos como pequeñas esferas, tal como canicas en este recipiente. Como expresamos al inicio, la materia se presenta en tres estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En cada estado o fase, la materia tiene propiedades diferentes. ¿En qué se distinguen uno del otro? Para entender los diferentes estados o fases en los que la materia se presenta, es necesario comprender el concepto de la teoría cinético-molecular de la materia. Esta tiene muchas partes, pero introduciremos solo algunas. Todos hemos observado la forma en que el agua hierve al calentarse. Muchos pensamos que las burbujas formadas son de aire que por el movimiento del agua son llevadas hasta el fondo del recipiente. En realidad, las burbujas no son de aire, sino de agua en forma de gas. Es necesario primero comprender que los átomos y moléculas poseen una energía de movimiento, la cual percibimos como la temperatura. En otras palabras, los átomos y moléculas están en movimiento constante. Cuando medimos la energía de estos movimientos, estamos midiendo la temperatura de este material. Mientras más energía hay en una sustancia, mayor será el movimiento molecular y mayor la temperatura percibida. Es importante apreciar que la interacción de los átomos y moléculas unos con otros depende de la cantidad de energía que poseen. Como observamos en esta taza de café, al introducir el termómetro, notamos que inmediatamente marca una temperatura alta. Esto nos indica que las moléculas de las sustancias que componen el café poseen una gran energía. Junto a la energía, otro factor importante del cual depende el estado en el que se encuentre la materia son las fuerzas de atracción entre las partículas. Al contrario que estas bolas de billar chocando unas con otras, muchos átomos y moléculas se atraen entre sí, como resultado de las fuerzas intermoleculares. Los átomos y moléculas que tienen relativamente pequeñas cantidades de energía y por tanto de movimiento, interactúan fuertemente entre sí, manteniéndose muy cercanas unas de otras, mientras que aquellos con relativamente altas cantidades de energía interactúan poco.
Los sólidos se forman cuando las fuerzas de atracción entre los átomos o moléculas son muy fuertes. Las partículas poseen muy poco movimiento y, de hecho, únicamente vibran sin desplazarse. Los átomos o moléculas de los sólidos se encuentran en un alto grado de ordenamiento, ocupando cada unidad una posición fija con respecto a los otros. Por la fuerte atracción entre las partículas, los sólidos tienen una forma y un volumen definido. Como observamos, aunque cambiemos de posición a los sólidos, estos no varían de forma ni de tamaño. Con esta actividad se estudiará el arreglo de las partículas que conforman los materiales sólidos. Los materiales a utilizar son esferas pequeñas, que pueden ser canicas, puntas de collar o semillas, pegamento y un recipiente desechable. Se adiciona el pegamento a cada esfera y se van colocando en el recipiente hasta que el contenido alcance la mitad. Observarán cómo las esferas se van acomodando y empaquetándose de la misma manera que las partículas de un objeto sólido se compactan, optimizando el espacio entre ellas. Ahora se deja secar el pegamento por un tiempo prudencial. Una vez que se seque el pegamento, destruya el recipiente que los contiene y observa el arreglo de las esferas. Si lo movemos de un lado a otro, cambiándolo de posición, la forma y el volumen no cambian. Recordemos que esto se debe a las enormes fuerzas de atracción entre las partículas. Las partículas de los líquidos tienen un grado de atracción intermedia entre los sólidos y los gases. Recordemos que el estado de la materia en el que se encuentra una sustancia depende de dos conceptos fundamentales: la atracción entre las partículas y la energía que posean entre estas. Si es en el estado sólido, las partículas están compactadas y con un alto grado de cohesión. En el estado líquido, las partículas están más separadas. La cohesión es menor y la energía cinética que poseen es mayor. En nuestra vida diaria, estamos constantemente en contacto con diversas sustancias en estado líquido. Por ejemplo, el líquido más común, el agua, el aceite con el que cocinamos, el alcohol, la acetona, el champú y otros. Lo que a los líquidos les proporciona sus características es el arreglo entre sus partículas. Por ejemplo, como las partículas están menos compactas, es fácil introducir este lápiz en el líquido. Esto nos indica que las partículas no están muy compactas como en los sólidos. Otra característica de los líquidos es que estos pueden fluir, a diferencia de los sólidos que están muy compactados. Todo lo anterior nos ayuda a comprender también el por qué los líquidos no tienen una forma definida, pero sí un volumen definido. Preguntémonos, ¿cambia el volumen de un líquido al pasarlo de un recipiente a otro? No, el volumen no cambia. Lo que cambia es la forma del líquido, pero no su volumen. Los gases poseen una cohesión casi nula entre sus partículas. Se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual están contenidos. Como observamos, la separación entre las partículas es muy grande, casi no se tocan. Y por la gran energía cinética que poseen, se distribuyen, como mencionamos anteriormente, en todo el espacio que los contiene. ¿Por qué se mueve el objeto frente al ventilador? ¿Qué es lo que lo empuja? ¿Qué hay dentro de esta bolsa plástica? ¿Podemos observar el contenido? Al observar la bolsa plástica, notamos que el aire ocupa todo el volumen de la bolsa, por lo que deducimos que los gases no tienen una forma definida. Tampoco tienen un volumen definido. Pueden ocupar un volumen grande u otro pequeño hasta cierto límite.
Nuestro sentido del olfato detecta las partículas gaseosas que se encuentran en el ambiente. De esta forma, es que aún a cierta distancia podemos distinguir la presencia del perfume de una flor, los olores de los alimentos y los olores característicos de ciertos materiales. Esto es gracias a que las partículas en estado gaseoso poseen una gran energía cinética para desplazarse en un gran espacio. En general, todo lo que percibimos a través del olfato son partículas en estado gaseoso. Un resumen de las propiedades de los gases es la ausencia de forma y volumen definido. Como expresamos al inicio, el estado en el cual se encuentre una sustancia depende tanto de las interacciones entre sus partículas como de la energía, entre otros factores. Por ejemplo, la cera de esta vela, que se encuentra en estado sólido, al aumentar su temperatura, pasa al estado líquido. Observamos la fluidez de la cera en estado líquido. Luego, al enfriarse, libera energía volviendo al arreglo característico del estado sólido. Como observamos, la cera en estado sólido tiene una forma y volumen definidos y ya no fluye. Los cambios de estado ocurren en todo momento a nuestro alrededor. Por ejemplo, si tenemos agua en una pecera, tenemos que adicionar agua, ya que esta pasa al estado de vapor continuamente. En nuestro propio cuerpo ocurren cambios de estado. Así vemos que hablar frente a un espejo se forma una capa de agua, la cual fue expelida en forma de vapor. Al igual sucede cuando hacemos una actividad física donde perdemos agua en forma de vapor, lo que constatamos por el sudor. El paso de un líquido a gas se conoce como evaporación. Los cambios de estado ocurren de diferentes maneras. Por ejemplo, a veces observamos que del hielo se desprende un gas. En este caso, las moléculas de agua en estado sólido pasan a estado gaseoso sin pasar por estado líquido. A este fenómeno se conoce como sublimación. Lo mismo sucede con el naftaleno, que se utiliza para alejar las polillas que dañan la ropa. El fuerte olor que se desprende no es nada más que moléculas de naftaleno pasando del estado sólido al estado gaseoso. El paso del sólido a líquido se conoce como fusión. Asimismo, el paso de líquido a gas se conoce como vaporización. En este cuadro observamos los nombres que se le dan a los cambios de estado. Recordemos que diariamente somos testigos de estos cambios, ya que ocurren cotidianamente, ya sea en forma natural o por las actividades diarias que realizamos. Con esto finalizamos esta breve presentación sobre los estados de la materia. Y te invitamos a que continúes investigando sobre este interesante tema.